Vinted. Vaya entrada y el partido acaba de empezar. Esperemos que no sea la tónica general del encuentro. Cartulina amarilla. El chico va a tener que andarse con pies de plomo. ¡Barán! Pega en la madera y se va fuera. Con el balón. Y ahora Sergio Ramos. Marcelo. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. Busca bien la banda. El balón se pierde por el lateral. Marcelo con el balón. Modric. Casemiro. Se la quita de los pies. Leo Batistao. Trigueros. Eso tiene que ser falta contra el Madrid. El Trencilla no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. El portero atrapa la pelota. Modric. Leo Batistao. La pelota la tiene el Madrid. Casemiro. Bale. No pinta nada mal. Muy buena intervención. Será córner para el Madrid. El equipo contrario. Y tira. La acción no tiene dudas. El colegiado pita libre directo a favor del Villarreal. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Podría haber una buena ocasión. Denis Suárez. Y ahora Sergio Ramos. Carvajal. Barán. Cristiano Ronaldo. Marcelo con el balón. Cristiano Ronaldo entrega la banda. Parece que están bailándolos. Disputa la posesión. Bale con el balón. El Madrid sacará desde el lateral. Carvajal. Modric. Entrada acertada que le sirve para recuperar el balón. El Madrid se hace con el esférico. Modric.
con el balón. Casemiro. Varane. Y ahora Sergio Ramos. Modric. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Kroos. Tiene apoyo. Juega Bale. Está demostrando. Kroos. Parecía que entraba, pero lo ha evitado. ¡Qué pedazo de parada! Cuelga el balón al área Ronaldo. Es córner para el Madrid. Es Modric el que tira. Gol, 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 gol. Anota el Madrid. Han conseguido el gol que estaban buscando justo antes de que el árbitro pite el intermedio. Es un momento estratégico para marcar. Ahora el descanso les permitirá. El árbitro. Se inicia el segundo tiempo. Hasta ahora vence el Real Madrid, por si alguien no se acordaba. Marcelo con el balón. Trigueros. La acción del defensa evita problemas al portero. Mario. Cristiano roba el balón con esa entrada. Se va dirigido hacia Cristiano Ronaldo. Podemos esperar. ¡Benzema! Puede ser la suya. La defensa está atenta y recupera tras ese centro. El pase no ha sido nada preciso y se va fuera. Marcelo con el balón. Benzema. Castillejo. Bale dispara. Una muy buena colocación que le ha permitido amortiguar ese trayazo. Casemiro. Marcelo con el balón. Ese cuadro elevado lleva la dirección del bicho. Modric. ¡Gol! Ha cogido la curva justa. Mira, chico, lo ha hecho que parece fácil, ¿eh? Es una prueba más de que no hace falta pegar zapatazos para conseguir goles. Basta con engañar al portero. Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0. Devuelve la pelota. Kroos.
Se complicó la vida y perdió el balón. El Madrid se hace... Yo creo sinceramente que es falta, con todos los respetos. Marcelo. Un buen centro quizás. Chuta Toni Kroos. Gol, 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 gol del Madrid. ¿Está sentenciado el encuentro, Paco? Claro que sí, Manolo. Esto está más acabado que tú. El partido cada vez está más desequilibrado. En el minuto 72, número 8, Toni Kroos. Víctor Ruiz. Costa. Carvajal. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Cristiano Ronaldo. Chuta. Gol, 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 gol. Le ha dado un efecto perfecto. Eso es un gran gol. Ahora que lo veo repetido, me gusta más que antes. Es uno de esos goles que solo marcan los artistas de este deporte. Estuvo en el lugar y en el momento preciso. Estaba tan cerca de la portería que el guardameta no tuvo tiempo para reaccionar. Castillejo. Carvajal. Y ahora Sergio Ramos. Saque de banda. Bruno. Quedan 10 minutos para que concluya el partido. Trigueros. Y pierde el cuero. Marcelo. Pierden el esférico a favor del rival. En el medio del campo. Trigueros. Buen centro. El centrocampista corta el ataque del rival. Benzema. No desaprovecha el regalo y recupera el esférico. El jugador del Madrid ha cometido falta. Llegamos al final del partido y todo indica que ya se ha decidido quién es el ganador. Recuperan la posesión en el centro del campo. Llega para interceptar. Mario. Marcelo. Ese cuero elevado lleva la dirección del bicho. Cuidadito con eso. Parecía que entraba, pero lo ha evitado. ¡Qué pedazo de parada! Intentará poner el balón en el área desde la esquina. Va directo al guardameta. Cristiano con el cuero. El colegiado da por concluido el encuentro. Solo puedo decir...